Familia futbolera, antes de iniciar, quiero robarme unos segundos del video para agradecerles por todo el apoyo que estamos recibiendo. Empezamos diciembre con un nuevo número de suscriptores, ahora somos 200.000 futboleros y por supuesto vamos por más. Gracias por el apoyo, bendiciones para todos y seguimos disfrutando del deporte más hermoso del planeta. Muchas gracias, afición, este es para vosotros. ¡Sí! El Balón de Oro de Leo Messi ha sentado mal para varios futbolistas del mundo, en Alemania aún más y Thomas Müller, compañero de Lewandowski en el Bayern, no ha sido la excepción. El alemán publicó su descontento con el Balón de Oro a Messi y recordó lo que pasó con Ribéry en el 2013. Desde un punto de vista bávaro, polaco y también alemán, la presentación del Balón de Oro ayer por la noche fue definitivamente una decepción. No me sorprendió mucho el resultado y todo formó o reforzó un pensamiento en mí. Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no debemos escondernos, sin embargo son necesarios más éxitos internacionales para el reconocimiento mundial. Müller no escondió nada en sus palabras y además del reclamo dejó un contundente mensaje al Barcelona, que es el próximo rival en Champions. Esto también es una gran motivación para mí para hacer todo lo posible e intentar traer la Champions a Múnich y mostrar al mundo lo que está sucediendo. Y la próxima oportunidad para demostrarlo es el próximo miércoles en el partido contra el Barça. Vamos a abordarlo. De esta manera, Müller ha mandado un contundente mensaje al Barcelona que necesita una victoria para clasificar sin problema a octavos de final de la competición. El Bayern a través de Müller deja claro que está con la sangre en el ojo por el Balón de Oro y se quieren desquitar con el ex equipo de Lionel Messi. Y hablando de Fútbol Club Barcelona, uno de sus jugadores pasó un momento desagradable con un aficionado culé. Aficionados interceptaron el carro de un Titi e incluso se llegó a sentar en el capó del carro. El jugador amenazó con lanzarles el carro, aceleró y metros más allá se bajó del vehículo para reclamar al aficionado. En Twitter han identificado al aficionado y aseguran que es un youtuber que se dedica a hacer esta clase de cosas a los jugadores. Pedri también habría sido víctima de este personaje. Un sí, sí. Un sí, sí. No te enfades, hombre. Un sí, sí. Ven, ven, ven. Ven. Un sí, sí. ¿Lo pagaste tú? ¿Lo pagaste tú? ¿Por qué lo tocas así? ¿Lo pagaste tú o no? ¿Sabes lo que es el respeto? El respeto. ¿Sabes lo que es el respeto? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es el respeto? Sí. Por favor, por favor. Sí, sí, está.